Tengo en mis manos un libro sobre la quebrada de Humahuaca, de Sandra Figoni Prado. Naturaleza y cultura, qué buen libro. La verdad que, porque no es solamente mostrar el paisaje, que por supuesto es maravilloso, ¿no? No es únicamente eso. Es también mostrar la cultura de verdad de ese lugar. A mí me gustaría alguna vez que este programa hacerlo una vez por mes, por ejemplo, desde un lugar de la Argentina, donde uno pueda descubrir, no lo forexport, no aquello que viene bien, ah, tenemos la quebrada Humahuaca, no, sino lo más profundo, que es un poco lo que encontraba en este libro, de esa cultura. ¿Qué ocurrió en el 2013? Muchas cosas. A todos nos pasaron muchas cosas, en lo personal, en la propia existencia, cosas maravillosas, algunas tristes y feas, tanto en lo personal como en lo social, como en lo político, como en lo económico, ¿no? Pasó de todo. Murió Mandela. En el mundo, decir que murió un revolucionario, hay gente que le molestó que yo diga esto, para mí es hacer honor a la verdad. Es decir, murió alguien que pensaba que no es lo natural que haya ricos muy ricos y pobres muy pobres. No, eso no es lo natural. Eso es el capitalismo salvaje, no es lo natural. No es lo que yo quiero para la humanidad, no importa lo que yo quiera, ¿no es cierto? Porque se imaginan la importancia que van a dar a lo que yo quiera. Pero se ha naturalizado, se ha convertido en natural aquello que es profundamente antinatural. Que la gente pase hambre, que la gente no tenga lo esencial. Bueno, murió Mandela, alguien que luchó para que todos fuéramos un poco más iguales entre nosotros. Y el otro fenómeno del año, indudable, lo hablábamos anoche con un grupo de gente, con algunos intelectuales que nos reunimos a comer, la figura de Francisco. Entonces, había gente en la mesa que decía, bueno, pero Francisco es Bergoglio, decían, ¿no? Sí, Francisco es Bergoglio, pero ahora es Francisco. Ahora tiene un discurso absolutamente transformador y ese discurso cuenta, tiene fuerza, tiene potencia. Y alguien en la mesa, un psicoanalista muy conocido, además no voy a decir el nombre porque por ahí no lo cito mal y me equivoco, pero un psicoanalista decía, el único personaje que en el mundo está generando deseo, deseo de creer, deseo de pensar la religión desde otro lugar, deseo de acercarse al prójimo, es el Papa Francisco. Con un discurso anticapitalista, un discurso que ha generado que los sectores más reaccionarios y retrógrados que abundan, como los que hicieron ese papelón en la Catedral Metropolitana no hace tanto tiempo, lo traten de marxista. Y que un papa diga, por ejemplo, que un papa diga, no me molesta que me digan marxista, es una doctrina que considero equivocada, pero hay mucha gente honesta que respeto mucho que es marxista. O que un papa diga que él no es nadie para juzgar a una persona que es gay, por ejemplo. Eso nunca ocurrió en la historia. Entonces, es importante el discurso, es importante los efectos que crean la palabra, los efectos que crean el discurso. Y es importante el año que viene seguir haciendo este programa y es importante hacerlo en esta televisión, en la televisión pública. Y es importante llegar con este programa a todas partes, no por el conductor, pero sí por la gente que invitamos y sí por el amor profundo y verdadero que tenemos por lo que hacemos. Y por supuesto hacerlo con todos los compañeros de este querido canal, que son absolutamente extraordinarios. Y lo digo porque estoy aquí hace 15 años, si no, no lo diría porque no sabría. Muy, pero muy feliz año nuevo, muy feliz principio del 2014. Muchas gracias una vez más por haber acompañado durante todo este tiempo a este programa que seguirá estando, por supuesto, el próximo año. Chau y gracias. Thank you.